Buenos días chicos y chicas. Miren, este video son unas calabacitas rellenas que vamos a hacer para este día. Y vamos a ocupar 4 calabazas. En esta ocasión pues yo tengo de estas calabazas redonditas, ¿verdad? Pero si ustedes tienen de la calabaza larguita, si ustedes tienen de esta calabaza, la pueden partir a la mitad. La pueden partir a la mitad y sacarle lo de adentro y la van a rellenar. Yo no voy a usar de esta en esta ocasión, voy a usar de estas. Miren, las conseguí bien bonitas y pues voy a aprovechar para hacerles este video. Vamos a ocupar 4 calabazas. En mi caso pues son 4 por las personas que viven aquí en mi casa. O sea, puede ser 2 para cada persona o para 4 personas si es una calabacita, ¿verdad? Como ustedes la quieran utilizar. Voy a ocupar también jamón del que ustedes usen normalmente en su cocina. Vamos a ocupar queso Monterrey, puede ser Oaxaca, puede ser Para este delicioso caldillo de jitomate vamos a necesitar 2 jitomates, aquí los tengo. Vamos a necesitar un trozo de cebolla para filetear y vamos a necesitar orégano. Vamos a necesitar un diente de ajo y poquito consomé de pollo. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este sencillo caldillo. Para muchas recetas piden caldillo, como chiles rellenos, tortitas de papa, tortitas de carne deshebrada. En este caso, pues yo lo voy a necesitar para hacer unas calabazas rellenas. Entonces, comencemos el proceso. Vamos a necesitar agua también. Miren, en esta cacerolita voy a poner 2 jitomates y les voy a poner agua. Chicas, aquí ya están las calabazas. Miren. Ya se les mete el y ya, miren, duraron 15 minutos, ok, cociéndose. Le vamos a apagar, las vamos a sacar, las vamos a dejar enfriar tantito para quitarles, las vamos a cortar, les vamos a quitar todo esto, miren, la tapita para rellenarlas, ok, pero las tengo que dejar enfriar, entonces las dejamos enfriar y vuelvo con ustedes. Aquí ya tengo listo el caldillo, chicas, y lo que voy a hacer, miren, le voy a quitar la tapita a todas las calabazas. Entonces le vamos a hacer aquí el corte, todo en la orillita. Para que al servir la sirvan con su tapaderita, ¿ok? Ahí está. Entonces, para que se vean bonitas al momento de servirlas, tapadas, ¿verdad? Y cuando las abran, sea sorpresa el relleno que lleva adentro, ¿ok? Hasta las pueden hacer para algún evento, alguna reunión que tengan. Y se ven muy bonitas. Ya están las 4 con su tapaderita, mire. Y surprise. Ok, entonces ahorita les voy a sacar el relleno. No el relleno, les voy a sacar todo lo que tienen adentro para poder rellenarlas, ok. Entonces, miren, tengo esta que es para los pasteles, para embarrarles el betún, pero ya trae la forma así como para irle sacando toda la semilla que tienen adentro, ¿verdad? Solamente voy a hacer una aquí a cámara y las demás las voy a hacer aparte. Está caliente, está bien caliente. Entonces ya ustedes le quitan el relleno que ustedes quieran. Si ustedes quieren utilizar el relleno, lo pueden utilizar.
Se deja enfriar y pues se pone junto con el queso y el jamón. Pero, chicas, yo no la voy a utilizar porque las semillas, trato de evitar las semillas de todo. De todo, de chiles, de todo, trato de evitar la semilla, ¿verdad? Así es que ustedes deciden si ustedes quieren ponerle el relleno de lo mismo o no, ¿verdad? Pero aquí ya está. Miren, tienen que tirarle el agua porque sueltan, son pura agua estas. Miren, aquí está ya el hoyito y ahí le vamos a poner el queso y el jamón. Déjenme, hago todas y ahorita les muestro. Para el relleno, chicas, pues vamos a picar todo, ¿verdad? Vamos a picar el jamón. Ustedes lo pueden rellenar de lo que ustedes quieran, chicas, de lo que ustedes más les guste. Le pueden poner cilantro, perejil, le pueden poner apio, le pueden poner lo que ustedes quieran. Es un mundo esto de las rellenadas. Ustedes pueden ponerle de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces aquí tengo. Ahí lo voy a poner para revolver el jamón. Para revolver el jamón y el queso. Y ya ir rellenando estas calabacitas. No se deja este paquete. Voy a poner medio paquete. Y vamos a hacer cuadritos. Yo solamente los voy a rellenar de jamón y queso. No le voy a poner nada más. Así sencillo. Lo ponemos ahí y lo revolvemos. Para que le quede la misma cantidad en el relleno. Así, retiramos esto. Aquí están las calabacitas. Así. Y les voy a ir metiendo. Las vamos a poner en el hornito a gratinar, chicas. Procuren que quede un pedazo de queso así para que en la parte de afuera, para que se vea el gratinado por fuera, ¿verdad? Como les digo, si quieren hacer las otras calabacitas, las larguitas, pues también las tienen que partir a la mitad, cocerlas un poquito y ponerles el relleno. Pero hacia lo largo, en medio va a ir el relleno, ¿verdad? Si les sobra jamón con queso, pues pueden hacer sincronizadas, ¿verdad? Nada se pierde en la cocina. Así hay que ponerle quesito para la hora de gratinar. Ahí está. Ahí está el quesito encima. Ahí está. Así tienen que quedar así un poco sobresalida. Y las vamos a poner en un refri. Vamos a agregar el caldillo. Y vamos a poner las calabacitas ahí. Así. Las vamos a meter al hornito. Miren, ya está en gratinar. Broil es gratinar.
Entonces, porque solamente prende la parte de arriba y es lo que va a deshacer el, es lo que va a deshacer el queso, ¿verdad? Entonces, no cierra muy bien con ese molde, pero sí va a hacer lo que es la gratinada, ¿ok? Entonces, ahorita les muestro ya que estén listas. Miren, chicas, ya salieron del horno. Ahí están gratinadas, ¿verdad? Las puse en esta madera porque está muy caliente el molde, entonces la puse en esta tabla de picar. Y pues, es lo que les digo, que miren. Ustedes, ups, pueden taparlas, miren. Y así las pueden servir con su tapita o así de ladito nada más. Ups. Así pueden estar tapadas o las pueden poner destapadas, como ustedes quieran. Y pues ahorita me voy a servir una para la aprobación. Y yo vi